Bueno, buenas tardes. Como ya estáis mirando, me decís todos, ¿qué hacen? Igual que le hice una propuesta a Juan, pero no ha colado. Yo, como vengo más de la interpretación, digo, vamos a hacer una performance. Nos quedamos callados durante una hora para que reflexione sobre la economía y tal, pero al final no he logrado convencerle. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos aquí para presentar el libro Economía, para no dejarse engañar por economistas. Y yo quiero decir que me siento muy honrado de que Juan me haya propuesto ayudarle a la presentación de este libro. Yo le conocía la primera como ciudadano español andaluz, la primera noticia que tuve de la asistencia a Juan Torres López. Había oído que habían, junto con Vicente Navarro, diseñado un esbozo del programa económico de Podemos, un movimiento que a mí empezaba mucho a interesar. Y accedí a un libro de Los Amos del Mundo, Las Almas del Terrorismo Financiero, que es un libro que parece que lo digo aquí ahora porque estoy presentándole, pero que desde entonces recomiendo, cada vez que me lo preguntan en alguna entrevista, alguien se interesa por si estoy leyendo, porque me parece un libro esencial para entender el momento en el que estamos viviendo, el momento económico, un libro que se entiende perfectamente, de hecho lo entendí hasta yo. Lo mismo sucede con Economía, para no dejarse engañar por economistas. Y me pareció que era una voz que está poniendo el acento sobre lo que tenemos que saber. Así que me siento muy privilegiado de estar aquí con él y de haber podido leer este libro, muy interesante, muy, muy ameno, y bueno, que a mí me abre muchas preguntas. De hecho, la primera que se me ocurre, Juan, que viene un poco en el título. ¿De verdad los economistas pueden engañar? ¿Es una ciencia que permite engañar o no? La verdad es que desde que está el libro circulando, quizás lo que más me ha comentado la gente... Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Lo que más me ha preguntado la gente es, ¿pero no has exagerado un poco con esto de engañar? Incluso esta tarde he visto en internet que uno me dice que criminalizo a los economistas. Hombre, yo creo que no... Ya se criminalizan solos, ¿no? Y quizás yo pondría una anécdota, ¿no? Quizás que la cuento en el libro y que es verdad como la vida misma, ¿no? La contó un periódico alemán. Resulta que estaba en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno con el presidente del Banco Central, Draghi, y el presidente francés, François Hollande, le dice a Draghi, hombre, es que esto era política de austeridad, ya habría que acabar, porque ya están empezando a hacer daño, la austeridad ha estado bien, pero yo creo que ya mi país... Total, estuvo pidiéndole a Draghi que acabara con las políticas de austeridad. Y entonces, según contó el periódico, le dice Draghi, no, hombre, no, vamos a ver, presidente, mira, vamos a ver, aquí, mira, te voy a enseñar estas gráficas, que aquí, este es el problema de Europa, no es la austeridad, es que mira aquí la gráfica, ves, mira, aquí ves la productividad en Europa, ves Francia, Italia y España que están muy por encima de la productividad, los salarios, en España, en Francia, en tu país, en Italia, están muy por encima de la productividad. Y sin embargo, mira aquí cómo Alemania está mucho más bajito, está por debajo, y eso quiere decir que el problema... el problema no es como tú crees la austeridad, el problema es que hay países que en donde están creciendo los salarios muy por encima de la productividad. Y entonces, claro, eso está generando unos problemas. Esto es lo que hay que acabar ya. Y decía el periódico alemán. Y entonces el presidente francés se quedó callado, no supo responder a Draghi. Un profesor inglés que leyó la noticia le choca. ¿Esto cómo puede ser? Y como la policía no es tonta, pues claro, empezó a buscar y se encuentra en la página web del Banco Central Europeo esa gráfica a la cual había hecho mención el Banco Central Europeo. Está todavía publicada y el enlace yo lo he... Pues vamos, otra gente y yo pues lo hemos difundido. Y en esa gráfica se puede ver lo que descubre el profesor inglés.
y es que la evolución de los salarios y la evolución de la productividad está medida de manera diferente. Una en términos reales y otra en términos nominales. O sea, los reales son los que ya tienen en cuenta la inflación. Y claro, este profesor de política económica dice, aquí hay truco, tú tienes que medir las dos cosas en la misma unidad. Y entonces rehace la gráfica y las pone las dos series en términos reales y en términos nominales. ¿Y qué descubre entonces? Pues lo que efectivamente hay detrás de eso. Dice, a ver, aquí hay una norma impuesta por Europa, por el Banco Central Europeo, que es una norma de inflación. Y efectivamente aquí se ve que hay unos países, Francia, Italia, España, en donde los salarios han crecido un poco por encima de esa norma de inflación, que es la que va acompañando a la productividad. Dice, pero Alemania está mucho más alejada de la norma. Es verdad que por debajo. Y dice el profesor Watts, que es como se llama, dice, por lo tanto, el problema de Europa no es que haya países como Francia, Italia o España en donde los salarios hayan crecido un poquito por encima de la norma, sino que es que en Alemania los salarios están creciendo muy por debajo de lo que tendrían que crecer. Y eso hace que efectivamente en Alemania se cree un excedente muy grande, que en lugar de estar yendo a la masa salarial, lo que está haciendo es financiar a través de la banca alemana burbujas en otros países, ¿no? Bueno, yo creo que es un ejemplo en el que se ve claramente que Draghi, bueno, no sé si a eso se le puede llamar engañar, pero presentar y callar a Hollande con esa gráfica, pues es presentar las cosas de una manera que confunde como poco, ¿no? Menos mal que Hollande estudió en una de las grandes escuelas de altos estudios, donde hay estudios importantes de economía, porque si en lugar de Hollande con esos estudios es algún otro presidente, no quiero ni pensar lo que le hubiera hecho Draghi, ¿no? O sea, los economistas efectivamente pueden engañar, como cualquier otra profesión, pero en el caso que yo modestamente conozco, desde luego engaña. En el libro hay 50 preguntas, pero bueno, muchas hay temas sobre los que se vuelve. La verdad es que para mí me ha resultado muy, muy, muy didáctico, muy, muy ameno, muy, muy, muy aclaratorio, aunque la palabra depende, que si nos da tiempo la abordaremos, en algunos, sale también en bastantes momentos. Yo me quiero ir, si te parece, al capítulo 29, hay una pregunta, porque el arranque del capítulo 29 das un dato que es absolutamente demoledor. El capítulo 29 dice así, ¿de dónde sale la ingente cantidad de dinero que se utiliza actualmente en la especulación generalizada? Me detengo en esto porque yo, como ciudadano, cuando a veces escucho a algunos políticos decir, no, porque hay que crear riqueza, entonces me voy al comienzo de este párrafo, que dice así: el volumen total de las transacciones financieras que se llevan a cabo en todo el planeta es de unos 9.765 billones de dólares al año. Esto, para quien no lo sepa, es 9.765 veces el PIB de España. Pues sí, eso. ¿Qué está pasando? Es que mucho, ¿no? O sea, 9.700 Españas. Son unos cálculos que he obtenido ahora, siempre los hace todos los años, un profesor inglés, Simon Thorpe, que toma los datos del Banco Internacional de Pagos, que los presenta diseminados, ¿no? Son un montón de cientos de páginas que no te permiten, o a un lector cualquiera no le permiten saber el conjunto, pero Thorpe ha reunido todo, 9.000 y pico billones de dólares, billones, pero billones de los españoles. Cuando entra un alumno en económicas, en la facultad de económicas, lo primero que le enseñan es que la economía es la ciencia de la escasez, o sea, todo lo que pasa en el mundo es porque hay escasez. Se mueren 40.000 personas cada día de hambre porque hay escasez. No se pueden pagar las pensiones públicas porque hay escasez. Hay que hacer recortes de sanidad, educación, porque hay escasez. El estado del bienestar no se puede financiar porque hay escasez. Vamos a ver. Si hay 9.000
pongamos 10.000 para que salgan las cuentas, ¿no? Un poquito menos. Incluso 10. Podemos rebajarlo a 9.000 si se ponen austeros. Vale, lo dejamos en 9.000 billones. En transacciones financieras, evidentemente, en todo tipo de transacciones financieras, desde las más complejas que hará un financiero... Luego te preguntaré por eso. ...a cualquiera de nosotros. Si se pusiera una tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares... O sea, que cada vez que alguno de ustedes fuera a un cajero y sacara 100 euros, se quedara de tasa, hubiera una tasa de 20 céntimos, 20, que es esa monedita que muchas veces se cae y casi uno ni la coge. Yo la he dejado ahora de propina en el café, incluso. Pues con eso se financiaba todo el gasto público mundial, o sea, que es de 20 billones. Quiere decirse que no haría falta ni un solo impuesto más. Ni un solo impuesto más, con una tasa de 20 céntimos. Evidentemente, establecer una tasa de 20 céntimos es complicado, tendría que ser a nivel internacional, todo lo que ustedes quieran, pero no se puede decir que no haya recursos. Recursos con una tasa, ¿cuánto pagan ustedes de impuestos? Estamos hablando 20 céntimos por cada 100 dólares. Con eso sería suficiente para financiar todo el gasto público del mundo, no haría falta ni un solo impuesto más. Entonces, no podemos decir que sea un problema de escasez de recursos. A mí este tema, si me permite, luego, por supuesto, yo le voy a hacer algunas preguntas y luego abriremos el debate por si queréis preguntarle al profesor, porque tenemos aquí una eminencia y yo no la desaprovecharía. De hecho, yo no la estoy desaprovechando y le agradezco. Yo quisiera seguir hablando, Juan, un poco de este tema de... Te haría miles de preguntas, pero bueno, me interesa mucho, ya ha quedado claro lo que supone la especulación financiera, el chiringuito financiero, el casino financiero. Insisto, le recomiendo también que se lean Los Amos del Mundo, además de este libro, libro de 160 páginas, maravilloso, se lo lee uno así. Hay algunos productos, yo creo, hay uno en concreto que a mí me parece que está diseñado por Satanás, que a mí me gustaría que explicara en lo que consiste y para que nos hagamos un poco de idea todos. Las operaciones que se están haciendo mientras nosotros, de hecho, estamos aquí presentando este libro tan importante y, bueno, y tomar conciencia, ojalá podamos algún día detener estos productos. ¿Tú puedes explicar a los presentes qué es el Credit Default Swap, alias CDS? Bueno, es efectivamente un producto complicado, pero básicamente podríamos decir que es un seguro, pero que no es en realidad un seguro. Porque se supone que un seguro lo hace uno con respecto a una propiedad de cada uno. De tal manera que el seguro lo que hace es cubrir el riesgo accidental que pueda producirse acerca de esa propiedad que uno tiene. Pero el CDS, dicho con palabras de lo más sencillas y por lo tanto a riesgo de ser un poquito impreciso, es primero una especie de seguro sobre algo que uno no tiene, pero es como si fuera suyo, y que puede cobrar si le ocurre algo a eso que uno no tiene, pero es como si fuera suyo. Por ejemplo, el trigo de Nigeria. Por ejemplo, lo voy a poner para que sea un poquito más de Satanás, un título de la deuda pública de España. Y un inversor genera un producto de ese tipo y más o menos vendría a ser: si la prima de riesgo de ese que afecta a ese título baja en tal cantidad, yo voy a cobrar como seguro tal cantidad. Pero la cuestión está en que yo puedo hacer que ocurra el riesgo sobre el cual me estoy asegurando. O sea, yo descuelgo el teléfono y empiezo a hablar con periodistas y digo que la situación de la hacienda pública española y de la economía española es muy peligrosa, que hay unos riesgos importantes y la prima de riesgo va a caer y yo me enriquezco con ello. Se puede hacer así, o algunas veces ustedes habrán ido por la calle y habrán visto depósito 100% natural de la Caixa. Era donde ya no está porque hubo una campaña de movilización y desapareció.
ese depósito 100% natural que era. Era un depósito para pequeños inversores a partir de 2.000 euros que consistía en invertir con rentabilidad asegurada, por algo se puede asegurar eso, sobre la evolución de una serie de productos de materias primas. Maíz, arroz, té, pueden ser cualquiera que ustedes piensen, que quieran, que están en el mercado internacional. Y la inversión consiste en poner dinero en ese fondo que apuesta a que va a subir el precio de esos productos. Precio de esos productos que sube el propio fondo de inversión, tal y como le convenga que suba o que baje. Pero claro, el problema es que eso no sube solo en el casino, en donde operan los financieros, sino que sube el precio de la materia prima. Y por lo tanto sube lo que tiene que pagar pues un pobre hombre, una pobre mujer que tiene que alimentarse. Sí, por eso yo ponía ejemplo el trigo en Nigeria. Imagínense las consecuencias que puede tener un país como Nigeria que suba el precio del trigo. Cuando en lugares donde hay familia, creo que no sé el dato exactamente, quizás tú lo puedes decir, de orden de 2.000 millones de personas que viven con menos de 2 euros al día, una subida de esas características provoca literalmente hambrunas. Con lo cual estamos hablando que tenemos un sistema económico que permite que unos señores en un casino, en Wall Street o en Seúl, en Tokio, donde operen, pueden provocar hambrunas en otras partes del planeta. Esa es la economía que tenemos ahora, ¿no? Bueno, esa es la que llama el Papa Francisco, la llama la economía que mata. Y yo creo que lleva razón. El presidente, que fue presidente de la Junta de Andalucía y al que, bueno, ya que ha salido, aprovecho porque creo que es una persona que no merece lo que está pasando, José Antonio Griñán, decía y hablaba, siendo presidente, de terrorismo financiero. Denunció el terrorismo financiero que estaba asolando el mundo. Es que eso mata. Esas inversiones financieras no es que sea solo un casino. Que al fin y al cabo, si tú mañana te quieres quieres tirar el dinero en un casino, es tu problema, pero es que es un casino que mata, lo dice el Papa Francisco y lo han dicho muchos economistas. Y de hecho, una de las iniciativas más importantes que yo creo que en estos momentos se están llevando a cabo en el mundo académico y en el mundo también pues de muchas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles es el de lograr que se reconozca como un crimen contra la humanidad la actividad económica que provoca esos daños, porque son auténticos crímenes contra la humanidad. Es que un fondo de inversión de esa naturaleza provoca hambre, insisto, lo digo en palabras del Papa Francisco, esa economía mata. Oiga, y si esa economía mata, si se está produciendo un crimen, detrás tiene que haber criminales. Y esto me lleva a preguntar por qué, de economía, pero no dejarse, ¿por qué los economistas neoclásicos no condenan esto? Bueno, habría que ser un poquito en eso. Hay muchos economistas neoclásicos y de todas las... Lo más ortodoxo, me refiero a los que dicen... No, ¿cómo explicas en el libro que el mercado lo regula todo, que ya el mercado por sí solo se...? A ver, yo creo que hay que ser... hay economistas neoclásicos que no lo condenan, pero también hay economistas que no son neoclásicos, como Larry Summers, que tampoco lo condenan y que están promoviendo prácticas de ese tipo. O sea, yo soy un poco partidario de poner etiquetas, ¿no? Es decir, hay economistas que, por regla general, no tanto neoclásicos, sino ultraliberales, que defienden la iniciativa del mercado, sea como sea, y que plantean que la economía es ajena a las cuestiones éticas, ¿no? Entonces dirían, bueno, eso no es un asunto de la economía. Yo creo que eso, como dice el premio Nobel Amartya Sen, empobrece a la economía y a quien hace economía, ¿no? O sea, yo creo que el economista, en mi opinión particular, no, por supuesto no tiene por qué ser compartida, como cualquier científico social, no puede ser ajeno a los juicios éticos y morales que conlleva el enfrentarse a las consecuencias de nuestro conocimiento y sobre todo de la política económica, ¿no? Entonces, pero es verdad que también hay algunos economistas que lo
que se preocupan sobradamente. Otra cosa es la doctrina económica, que, insisto, lo que dice es que la dimensión moral, la dimensión económica, no forma parte del corpus de lo que claro, se ocupa la economía. Eso es lo que tú cuestionas aquí en el libro en muchos apartados. Por cerrar un poco lo de esto de la economía real y la economía especulativa, ¿se te ocurre alguna fórmula, alguna receta para que vuelvan para que no se produzca esa disociación que, como has explicado, puede llegar a matar? Pues no es una receta, es una experiencia. Del año 1945 al año 1970, según el Banco Mundial, que hizo un estudio para ver el número de crisis financieras, del 45 al 70 no hubo crisis financieras prácticamente en ningún país del mundo. Y del año 70 hasta aquí ha habido casi 200. Algo ha tenido que pasar. Pues si usted no quiere tener crisis financiera, mire qué pasó en esos años. ¿Qué pasó? Es muy fácil. Había control de los movimientos de capital. Había supervisión nacional de la banca. No había prácticamente innovación financiera en el peor sentido del término de la innovación financiera. La especulación financiera no se daba. Había otros problemas en la economía, había otras crisis, pero crisis financieras como las que hemos conocido después, cuando se ha desregulado hasta el infinito el mercado financiero, por ejemplo. Sabemos qué había antes de la crisis de los años 30 y qué ha habido antes de la crisis que hemos vivido ahora, y es una banca comercial, es decir, que simplemente se dedica teóricamente a la intermediación entre el ahorro y la inversión, que también es de inversión. Entonces confunde los planos, y cuando se produjo la crisis de los años 30 se comprobó que una de las causas de esa crisis y de los problemas que había tenido la banca era que la banca comercial y la de inversión se habían mezclado y habían estado haciendo dos cosas que no se deben de hacer conjuntamente. Hubo una ley en Estados Unidos que separó las dos bancas, los dos tipos de práctica bancaria. En el año 93, si no recuerdo mal, Clinton deroga la ley y la banca puede volver a funcionar siendo comercial y de inversión. Volvemos a tener el problema. Ocurre la crisis y empiezan a decir, claro, es que la banca estaba haciendo los dos. ¿Se ha cambiado? No. Mientras la banca comercial siga siendo una banca de inversión, estará confundiendo los dos planos y estará generando un riesgo sistémico de crisis a la banca y al sistema financiero y a la economía de una manera inevitable. Todo eso, si se hiciera, haría que crisis financiera no había. ¿Habrían desaparecido los problemas? No, tendríamos otros. Pero desde luego no tendríamos los problemas que hemos tenido ahora. Yo, sin ánimo de ser agorero, te confieso que se me pasó por la cabeza, viendo este panorama, porque que explicaba de que la mejor etapa, o la menos mala, por emplear una expresión, fue esta después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ocurrir. Bueno, y hay otra cosa que quería puntualizar. Si no me he despistado la lectura, hay un momento del libro en que mencionas este momento como la gran recesión también. Sí, pues se la ha llamado. ¿Qué tiene que ocurrir para que, espero que no una guerra, por eso te lo digo, qué tiene que ocurrir para que pueda venir otro periodo de una regulación como el posterior a la Segunda Guerra Mundial? Pues también yo creo que si miramos atrás, podríamos saberlo. Mira, hay un estudio que se ha publicado hace 3 o 4 meses en Estados Unidos, es un siglo. O sea que en un siglo podemos tener cierto recorrido. ¿Qué ha habido en los momentos en los que la economía ha crecido más, ha tenido más empleo, más igualdad, una inversión más productiva? Pues en ese estudio se pone de relieve con total claridad. Cuando hay más afiliación sindical, hay más salario, hay más empleo, las empresas crean más inversión productiva, hay más actividad económica. Y las empresas, como tienen la presión de salarios más altos, porque tienen a los trabajadores, a las clases trabajadoras organizadas y con capacidad de negociación, ¿qué tienen que hacer? Pues buscar otras vías para lograr beneficios. Y ahí doy los datos en los que se comprueba cómo en esas etapas
el dinero que dedican las empresas a inversión en innovación, en inversión productiva, es mucho. Pero cuando hay baja afiliación sindical y entonces los salarios son bajos, cuando entonces hay salarios más bajos y hay menos demanda, porque los salarios, otra de las cosas que yo desmonto en el libro, los salarios no solamente son los costes de las empresas, sino son también aquello con lo que la gente va a comprar de las empresas. Si los salarios son bajos, entonces las empresas venden menos, y cuando venden menos, hay menos empleo. Y como hay menos empleo y hay menos presión de los salarios, ¿en qué invierten el mayor beneficio que obtienen las empresas? Como no tienen la presión para innovar, ¿dónde va entonces en esas etapas el dinero, la inversión? A la actividad especulativa, a la actividad improductiva. Esos datos que yo doy en el libro son obvios. Eso fue Henry Ford, alguien no sospechoso de ser marxista, quien dijo: tenemos que convertir en acomodadas a las clases trabajadoras, ¿no? Sí, a él le hicieron una huelga a sus trabajadores y entonces multiplicó por 5 el salario. Y él cuenta en unas memorias, dice, y a mí mis colegas, otros fabricantes, me decían: pero tú estás loco, aquí, ¿cómo vas a salir con esos salarios? Y él cuenta, dice, yo les decía, ¿y vosotros a quién le vais a vender los coches que estáis produciendo? Es que esa es que el problema de la economía, no solamente capitalista, sino también de la vida, ¿no? Es una cosa que los llamamos los economistas la falacia de la composición. Que yo se lo explico los primeros días de clase a mis alumnos para que vean, ¿no? Y le digo, a ver, ¿es bueno o es malo que los tipos de interés sean altos? Pues que sean bajos. Bueno, que sean bajos si tú vas a pedir un crédito. Pero si tú vas a... tienes 1 millón en el banco, te interesa que sean altos, ¿no? Y les cuento un chiste que es, bueno, un chiste un poco tétrico, ¿no? De ese agricultor que había estado todo el día trabajando en el campo, por fin ya vuelve a casa, se ducha, se sienta, pone la tele, se pone un vaso de vino, unas nueces, un queso y tal, y está tranquilo. Él producía maíz y pone en las noticias, y dice, una magnífica noticia, hoy abrimos con una noticia estupenda, acaban de darse, de hacerse públicos los resultados de la cosecha de este año, ha sido una cosecha récord. Las autoridades están contentísimas, nunca se había producido tanto maíz en nuestra economía. Y el tipo se levanta, coge una escopeta que tenía y se pega un tiro. ¿Por qué? Pues por eso, porque lo que es bueno para ti no es bueno para todos, y lo que es malo para ti a lo mejor es bueno para todos. ¿Es bueno el ahorro? Pues claro, si tú ahorras todos los meses un buen montón de dinero, es bueno, claro que para ti es bueno, significa que estás teniendo un ingreso alto y que puedes ahorrar. Pero si todas las familias, en toda la economía, todo el mundo ahorrara todo su ingreso, la economía sucumbiría. ¿Hay alguna verdad absoluta en economía? Ni en la vida, ¿no? Seguramente. Esa es una de las cosas que habla en el libro, ¿no? Entonces, esto iba yo a lo depende, ¿no? Y asumir la incertidumbre. Volviendo a lo de no dejarse engañar por los economistas, voy a leerte una cita, a ver si recuerda de quién era. De un alto cargo de un organismo internacional. La economía mundial mantendrá su buena marcha y las condiciones de liquidez retornarán a la normalidad a medida que los problemas de información disminuyan y que la transparencia mejore. Esto lo dijo en 2007. ¿Quién lo dijo? Pues es una persona que es conocida aquí, una luminaria, ¿no? Rodrigo Rato, ¿no? Rodrigo Rato cuando estaba al frente del FMI. Era el, en el como 2007. Dicen los niños ahora, el masca, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. No había problema. Ojo, ¿eh? En eso, fíjate, hay hasta que ser injusto, porque, o sea, no, tampoco... Es que justo, porque, ¿no? Porque no fue Rato, es que fueron todos. O sea, es que eso es otra de las cosas que comento en el libro, ¿no? Porque hay Rato, prácticamente todos los... Ben Bernanke sabía menos economía que yo, ¿no? Seguramente, por lo menos no, o sea, él decía, Bernanke decía, el que fue, y ha sido hasta hace poco... Presidente de la Reserva Federal, escribía poco antes de 2007 que uno de los grandes avances
de la teoría macroeconómica es que había enseñado a acabar con las crisis y con los ciclos. Sí, ¿eh? Cuando dice esto aquí, se habían producido 146 crisis bancarias sistémicas, 218 crisis bancarias y 66 crisis de deuda soberana. ¿Te has leído el libro? ¡Tío, madre mía! ¿Qué dices? Si lo hemos ensayado, ¿no te acuerdas que te dije que fuéramos a la página de esto? Como actor, pues, como... Pero lo curioso es que, como has visto en el libro, es que hay economistas que anticiparon la crisis con perfecta concreción. Citas a 12, esto me interesa mucho porque por la parte mía de medios de comunicación, de la parte que yo trabajé de periodista, bueno, lo que queda de si queda algo en mí de eso, pero citas a 12 economistas que predijeron esto, pero que están totalmente fuera de... Y a mí me interesaría un poco, sé que es una pregunta que ni siquiera sé yo cómo formularte y le vengo dando vueltas de que leo... ¿Cómo te diría esto? ¿Por qué hay economistas que están en determinados medios de comunicación? ¿Por qué no? Es decir, me gustaría hablar un poco de esto. ¿Cómo está el pensamiento dominante? Lo hablamos antes, ¿no? Desde economistas que salen en la sexta noche y lanzan sentencia, nos la comemos todos hasta... No sé, me gustaría hablaros un poco de esto porque de alguna manera es un tema sobre el que vas y vienes en el libro. Bueno, ahí hay que, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una evidente, o sea, quiero decir, una que tiene que ver con que es una evidencia, ¿no? Hay economistas como Rato y como otros muchos que no, Bernanke, que estaban diciendo meses antes que ya se había acabado con las crisis y que se sabía ya cuál era el secreto de la estabilidad. Y hay otros economistas que anticipan con toda concreción. Hay un economista holandés que en mitad de la crisis dice, oye, pues voy a estudiar, a ver, voy a tratar de ver qué economistas fueron capaces de anticipar lo que ocurrió. Y entonces estudia, analiza la obra de un montón de economistas y lo cuento en el libro, dice, al menos hay 12 economistas que con toda concreción advirtieron de lo que iba a pasar. Y bueno, prueba primera, hay economistas que anticiparon lo que iba a pasar. Segunda cuestión, lo interesante es decir, bueno, ¿y cómo pudo ser que unos anticiparan y otros no? Y entonces él lo que hace es ver qué estudian unos y otros. Y en realidad la comparación es obvia. Es que dice, ¿quién anticipó? Era gente incluso alguna ortodoxa y neoclásica, sí, como Chile, por ejemplo. ¿En qué se diferencian de los demás? Pues él estudia, ve sus obras y dice, claro, es que qué casualidad. Los que anticiparon la crisis son economistas que le han seguido la pista a unas determinadas variables o a una serie de problemas. Que si no le sigue la pista, pues no te dan la indicación de lo que pasa con el organismo enfermo, ¿no? Y esa es la cuestión, que es que hay economistas que miran a un sitio y otros que no miran. ¿Y por qué? Pues, hombre, ahí hay de todo. Hay algunas personas que miran o no miran, pues por tradición, por inercia intelectual y también como... decía Galbraith y otros economistas, pues porque no quieren mirar. Si tú me preguntas, no voy a dar nombres porque queda feo, ¿no? Si fulano, si tal persona le encarga a un banco que haga un informe sobre el futuro de las pensiones en España, hace el primer informe y no acierta, porque claro, dice, en el año 1995 habrá un déficit, tal, llega 1995, en el año 2000 habrá tal, llega 2000 y se equivoca, en el año 2005 y no acierta nunca. Ya hay cosas sospechosas. Primero, que en la economía es la única profesión, yo creo, en donde una empresa contrata a un economista para que le haga un informe cuando se está equivocando permanentemente, porque vamos, yo eso no creo que pasara en un hospital o con ingenieros, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando tú miras, dice, él mismo lo decía, no, es que no tuve en cuenta la inmigración. Hombre, eso mis alumnos de primero, yo creo que si tuvieran que ver cómo iba a evolucionar en aquellos años, si tenías aquí ya millones de personas, ¿cómo es que no se te ocurre meter la inmigración? ¿Por error? ¿O porque a lo mejor es que te contratan a ti porque ese banco lo que quería era un informe que diera como resultado el resultado que estaba dando? Que era
decirle a la población que se iba a producir un déficit, sales en el telediario, el economista y tal, presenta su informe y dice que en el año tal las pensiones públicas van a ser insostenibles y que por lo tanto el sistema privado... O sea, yo creo que yo, la tesis que mantengo en el libro, puede ser que esté equivocada o no, pero a la conclusión a la que llego es que los errores en economía no solo tienen causas, sino también propósitos. O sea, que te equivocas con un propósito. ¿Qué es? Hombre, en este caso, si una persona está haciendo informes sobre pensiones, oye, que permanentemente le fallan los informes. El banco lo contrata y el banco, que es el que va a recoger el ahorro de la gente, que está asustada con el sistema público, pues oye, si es blanco, si lo da una vaca y si se mete en un tetrabric, para mí que lo que hay es lo que decía en su último libro Galbraith, un fraude inocente. El pobre de Galbraith, que era muy buena persona, decía inocente. Dice, fraude es porque se está engañando a la gente. Inocente porque a lo mejor no se están dando cuenta, aunque decía también en su libro, hay veces que eso es que no se puede disimular, que no es inocente. El afán de lucro, que es el principio de la economía capitalista. Hay un tema tabú con esto que me gustaría que planteas también en el libro. Hay un momento, me parece que alguien vaticinaba que en 100 años la producción se iba a agotar. Bueno, me gustaría que tú hablas un poco del decrecimiento, porque hay una cosa muy interesante que menciona en el libro, que es que ese conjunto de variables para que la economía no resulte engañosa, que es el componente de la ecología, el feminismo, una serie de variables humanas, medioambientales, también habla de eso en el cálculo del PIB. ¿En qué escenario crees que nos hallamos? ¿Crees que el decrecimiento es algo que vamos a tener que abordar de un punto de vista político ya? O, en fin, me gustaría hablar un poco de esto. Bueno, yo siempre que oigo hablar de crecimiento o de decrecimiento, lo que tenemos que señalar es ¿crecimiento de qué? ¿Decrecimiento de qué? Porque, de producción de bienes y servicios. Bueno, si son producción de bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas, que lo hacen de una manera sostenible, pues a lo mejor no tenemos tanto problema. Ahora, el problema es que cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de algo que tiene una doble o triple connotación. Primero, del crecimiento del PIB, del crecimiento del Producto Interior Bruto, que es, como yo le digo a mis alumnos, lo más bruto que se ha podido inventar, porque mide solo la actividad monetaria. Y creo yo que es evidente que la vida humana, la actividad económica entendida como aquello que proporciona sustento a los seres humanos, se basa en actividades que no todas tienen dimensión monetaria. Y si no estás contando esa actividad de dimensión monetaria, pues te estás dejando fuera algo que es fundamental. Y si ustedes piensan, estamos dejando fuera seguramente lo más importante para nuestro sustento como seres humanos. De tal manera que hablar primero de crecimiento del PIB es ya un error, porque tendríamos que ir a utilizar otros indicadores diferentes que contemplen lo que de verdad garantiza el sustento de la gente. Y luego, en segundo lugar, también hablar del crecimiento en economía está vinculado a un error que consiste en no considerar nada más que lo que crece y no lo que destruye, lo que cuando se crece, ¿no? Porque la economía, si ha sido ajena a algo, sobre todo, ha sido a contemplar el desgaste de los recursos naturales y de las fuentes de energía que no son nuestras, porque son de la naturaleza, que las tenemos prestadas. Y que son finitos. O sea, que son finitos, porque ese es el tercer elemento, es que se contempla el crecimiento del PIB y que no contempla nuestra base material como algo que es ilimitado, que no tiene fin, y que eso, como decía Georgescu Roegen, rompe, o sea, es contrario a las leyes de la termodinámica. O sea, es que no, el crecimiento no puede ser infinito, porque el crecimiento infinito
lo que hace es convertirse, como decía Roger Garodi, en un crecimiento cruel, porque exige sacrificios humanos. Porque la vida humana tiene que acomodarse a la finitud, ¿no? Eso es. Y la economía, por tanto, también. Y la economía, si es humana, si la economía es lo que auténticamente es en su definición original, oikos nemos, la administración del oikos, de lo nuestro, de lo cercano, pues tendría que ser humana. Y el problema es que yo creo que estamos hablando, o se ha hablado habitualmente los economistas, como también un poco digo en el libro, de un ser que es de todo menos humano, del homo economicus, sin darse cuenta de que el homo economicus es una construcción falsa. El homo, en principio, primero que no es solo homo, sino que también es mujer, pero también, sobre todo, es que no es economicus. Se supone que somos sapiens. Entonces la economía, en lugar de girar en torno al homo sapiens, ha girado en torno a un constructo absolutamente falso, vacío de ser humano egoísta, maximizador, racional, que también explico en el libro, pues que cuando se han hecho experimentos en psicología y en otras ramas del conocimiento, se comprueba fácilmente que realmente no somos así, no somos así. Ya que has mencionado el tema de la mujer, lo mencionas en el libro también, el primer premio Nobel de Economía, creo que es del año 2000, la primera mujer premio Nobel de Economía es del 2009, me gustaría que nos contaras un poco de eso, en esas nuevas variables que introduces para tener una perspectiva más rica de la economía, el papel de la mujer, la aportación y bueno. Bueno, la verdad es que las mujeres han estado muy poco presentes en la historia de la economía, del pensamiento económico, y cuando han estado presentes se les ha ocultado, se les ha invisibilizado. De hecho, este libro, el título, es un homenaje a Joan Robinson, que es una economista británica que murió ya en los años 90. La mencionan mucho, ¿no?, en el libro. Y a la que yo admiro, y que no fue premio Nobel porque era mujer, vamos, es que si no, no tiene una explicación, porque es una economista brillantísima, ¿no? Ha habido otras importantes y por fin, no es que el premio Nobel diga mucho, porque el premio Nobel de Economía es una de las cosas que hasta economistas ortodoxos y liberales como Hayek, que son honestos, dice, no debía darse. Es que tú has citado un par de premios Nobel que dicen auténticas barbaridades. Bueno, es que eso no quita lo cortés, no quita lo valiente. Bueno, o sea que... Pero Hayek, que era liberal, muy liberal, como se sabe, ¿no? Pero era una persona en ese aspecto honesta y decía, el premio Nobel de Economía no debería existir porque no hay tal cosa como alguien que en economía pueda decir algo que merezca una distinción absoluta. Porque además, de hecho, es que la economía es la única rama del conocimiento en donde le pueden dar el premio Nobel al mismo tiempo a una persona que dice una cosa y a otra que le dice lo contrario. Tú ponías el ejemplo de un físico que si saca una teoría está deseando que a otro compañero empíricamente se la puede demostrar, y sin embargo en economía eso no sucede. Eso lo escribe Larry Summers, que es una... es un economista de los más poderosos que hay ahora mismo en el mundo, y él en un artículo decía, un físico está pendiente de lograr una evidencia que ratifique o que rechace su pensamiento. Y si en economía él dice, reto a alguien que me diga una idea económica que se haya retirado porque la evidencia empírica demuestra que es falsa. Eso lo dice alguien bastante ortodoxo y conservador, ¿no? Volviendo a lo de que fácil es manipular, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hay muchos ejemplos a lo largo del libro, pero, por ejemplo, la tasa de paro de los Estados Unidos, eso me quedaba alucinado, ¿eh? No, supongo que lo habréis visto en el telediario, lo habréis leído, yo tenía entendido que la tasa de paro de los Estados Unidos es del 5%, como una verdad indiscutible, lo cual me da también que pensar, me generaba otros demonios que no me quiero extender mucho. Digo, ¿cómo? Donde sale la bomba de la crisis, los primeros que se recuperan. Pero bueno, sobre esto hablas también del poder de los Estados Unidos que ellos toman y cómo organizan la economía mundial en torno a ellos después de la Segunda Guerra Mundial.
pero lo que yo no sabía es que hay 6 maneras distintas de medir el desempleo y que incluso si la midieran al modo nuestro tendría la misma tasa de paro que nosotros. No sé si puede explicar esto. Yo me quedé así como, digo, ¿esto qué es? Sí, es que hay indicadores que uno, lo que tú dices, ¿no? Los oye en el telediario, la tasa de paro, el crecimiento del PIB, y dices, bueno... Y se queda un político tan alto. Claro, pero luego te metes dentro y te das cuenta de que lo que hay es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de Thatcher y luego después de los gobiernos ingleses, británicos, la tasa de paro la cambiaron un montón de veces, ¿no? Cada vez que la cambian, le pasa como eso que nos decía nuestra abuela, que decía, niño, rebaña bien, ¿no? Pues rebañan para que se vaya quedando fuera cada vez más cantidad, ¿no? Y en Estados Unidos, efectivamente, en los años 90 también, la tasa de paro se empieza a redefinir quitándole gente, ¿no? O sea, bueno, pues si lleva más de un año ya no forma parte del paro, ¿no? Ahora mismo hay 6 tasas que depende de lo que metas, pues es más alto o más bajo. Y efectivamente, si usas la que llaman U6, pues el paro supera el 20%. Y pasa lo mismo con las tasas de empleo, porque yo no sé si... creo que en algún momento lo digo también en el libro. Por ejemplo, tasa de empleo en la EPA, en la encuesta de población activa. Sale el ministro, la ministra... se encomienda a sus virgen y dice, pues, sí. La tasa de paro y de empleo, tal, las cosas van bien, y la gente no sabe cuando habla. Y hay que hacerlo como Dios manda. La tasa de empleo, el empleo en la encuesta de población activa, ¿qué es? ¿Cuándo se crea un empleo? Pues mira, si yo mañana voy a mi sobrina, que tiene más de 16 años, y le digo, oye, límpiame, lávame el coche, y te regalo una entrada de cine, y tarda más de una hora, has trabajado, es un empleo. Entonces, claro, cuando oye, dice, se han creado 500.000 empleos. Bueno, vamos a mirarle las tripas a eso, porque a lo mejor lo que dentro de esos empleos está la sobrina de Juan, que lo que hizo fue lavarle el coche durante hora y cuarto a cambio de una entrada de cine. Y eso se está contabilizando así. Entonces, en Estados Unidos ocurre eso con la tasa de paro, pero ocurre pues igual con otros indicadores, otras magnitudes que se toman como si fuera... ¿Y no hay manera de poner a los economistas de acuerdo? No, esto que está preguntando... Es que yo mismo estoy empezando la pregunta y me estoy dando cuenta que soy ingenuo al formularla. Porque iba a decir, ¿no hay manera de poner a los economistas de acuerdo para crear una especie de consejo regulador mundial que marque unas reglas y pautas del buen hacer en la evaluación económica? Es que los economistas no nos tenemos que poner de acuerdo, ni nos vamos a poner nunca de acuerdo. Porque yo lo digo en el libro y, o sea, yo cuando entonces será fácil que nos sigan engañando. Esa es eso iba. O sea, yo abordo los problemas económicos con una pretensión, que es ayudar a que la gente que menos tiene y que yo considero que son más débiles puedan mejorar su condición de vida. Y yo voy buscando eso, conscientemente. Y los caminos que no lleven a eso los voy a dejar fuera. Y mi amigo... Lo que debería ser la economía. No, bueno, para otro amigo, que otro compañero mío, que es, qué sé yo, que maneja un fondo de inversión, pues está en su legítimo derecho de entender la economía como algo que mejore la rentabilidad de sus inversores. La cuestión está en que los problemas económicos no pueden tener como solución la solución que diga yo o la solución que dé mi amigo. Los problemas económicos, como decía Fuentes Quintana, no tienen soluciones técnicas, tienen soluciones políticas. Y por lo tanto los economistas no somos los que solucionamos los problemas, sino los que le tenemos que dar a la población las herramientas de pensamiento y de discernimiento que le permita a la sociedad democráticamente definir la sociedad. Y la ¿Qué ocurre? Porque eso es lo que no ocurre, ¿no? O sea,
Cuando uno pone la televisión, a quien ve allí es a los economistas que le interesa al dueño de la televisión. Seguramente está en su derecho. Lo que no es tan anómalo, lo que no es tan es que esto normal es que eso ocurra en una televisión pública. Es que esto, ¿no?, es un debate, porque a mí ya me pongo el traje marxista y digo, entonces yo estoy en mi derecho en recuperar para el pueblo determinados bienes y servicios. No, pero eso no es un tema marxista, eso es un tema... Bueno, para mí es un tema de sentido común, pero, sí, pero eso, bueno, o sea, mira, arriba de Cali me pongo una etiqueta, me la pongo yo antes. Alfred Marshall, lo digo en el libro, que era un economista muy ortodoxo, siempre decía que tenía en su despacho una foto de un mendigo de Manchester, y él decía, y lo tengo eso en mi despacho para no olvidar nunca, que el objetivo de mis estudios de economía es mejorar la condición de esos seres humanos. Y él era ortodoxo, y él construye la economía neoclásica y hace un análisis que, bueno, desde otro punto de vista puede entrar en conflicto, pero que tiene esa pretensión de mejorar la condición humana. Y el asunto está en que no es ni Marshall ni cualquier otro economista el que tiene que resolver. La cuestión clave es que si los problemas económicos tienen soluciones políticas, porque efectivamente es así, tendrían que resolverse democráticamente. Y lo que está ocurriendo en los últimos años es justo lo contrario. Que precisamente porque hay grupos sociales que lo que quieren es dar una solución política contraria a los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad, lo que hacen es secuestrar a la inmensa mayoría de la sociedad a la hora de tomar decisiones sobre las cuestiones económicas. Por eso yo creo que la cuestión clave es reclamar democracia. Es así de sencillo. Bueno, así de sencillo, pero así de complicado, ¿no? Bueno, a mí me parece tan interesante, y lo has cuadrado también en los tiempos, es una máquina, que yo creo que llega el momento de abrir, si algunos quieren preguntarle al profesor alguna pregunta sobre economía, sobre la vida, sobre lo que os haya sugerido este debate, las ideas, cómo podéis ahorrar en casa más, no sé. Me parece que de eso no voy a poder llegar. Buenas tardes, gracias por la presentación del libro. Estoy perplejo con un enigma que a lo mejor es muy sencillo o no lo sé. ¿Tú te acuerdas cuando llevamos varios años sin entrar en las autopistas de peaje porque no queríamos pagar? Y ahora tenemos que pagar por no haber entrado. Y a eso le llaman, no sé, que hay que pagar ahora 5.000 millones de euros para 5 autopistas en las que no quisimos entrar porque teníamos que pagar. Y ahora los economistas engañan y los gobiernos engañan. Explícame ese enigma porque estoy un poco perplejo. Ya se me quitó un poco la perplejidad cuando el rescate de los bancos, pero esto me suena a una música parecida. Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es algo de lo que también hablo en el libro, ¿no? Muchas veces la gente ha oído decir que la crisis, que la deuda, sobre todo, ha aumentado. ¿Cuántas veces no lo han oído? ¿Por qué? Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Alabado sea Dios. Y claro, es que ese es otro engaño. ¿Por qué se han hecho esas autopistas, esos aeropuertos, ese puerto de La Coruña, venga a echar allí hormigón cuando se sabe que eso no hace falta? Pues porque eso se hacía con deuda. Y lo que es importantísimo que la gente entienda es que la deuda es el negocio de la banca. Muchas veces también se oye así, la gente dice... Se comenta una de estas cosas que dice, pues dice mi cuñado que lo que hay que hacer para hundir a la banca es sacar el dinero. No, que no. O sea, si se fuera a la puerta de un banco a sacar el dinero, pues el banco podría tener momentáneamente un problema de liquidez, pero llamaría por teléfono, traería al Banco de España una camioneta de billetes y punto.
¿Cómo se hundiría un banco? Bueno, eso no quiero yo que pueda aparecer aquí. A ver, por si... favor. Juan, ahora en Twitter... Por favor, yo me apunto al comando. Ahora en Twitter, Juan Torres dice... Dímelo también, lo digo yo, Juan. No, quiero decir, o sea... Un banco tendría problemas si nadie le pidiera un crédito. Bueno, yo te iba a decir quitando la posibilidad de crear dinero. ¿Qué es eso? Es que el banco crea dinero de la nada. De la nada, cuando da un... Cuando da un crédito. Es que es el que crea el dinero. Claro. No es que cree dinero como... No, no, es que es el banco el que crea el dinero. Sí, eso es otra cosa, ¿no? En cualquier manual de economía que vayamos... Tengan ustedes ahí en la biblioteca de las facultades... siempre se explica que la banca concede préstamos a partir de los créditos, de los depósitos que le hacen sus clientes. Es falso. Hace unos meses escribieron unos economistas del Banco de Inglaterra y lo contaban con todo lo, eso, claro, es que si lo dijera yo, lo dijera un economista, no, economistas del Banco de Inglaterra lo escriben y efectivamente muestran que no crea, no salen los préstamos de los depósitos, sino que los depósitos nacen de los préstamos. Esto parece que es una novedad. ¿Saben ustedes quién descubre eso? Eso lo descubre Luis de Molina, un jesuita, en 1500 y pico. Se da cuenta de que los orfebres, los primeros banqueros, emiten unos papelillos a quien depositaba allí sus joyas, sus monedas, su oro y tal, y que los comerciantes empezaban a usar esos recibos para hacer pagos. Y Luis de Molina, que en realidad, como los otros teólogos de la Escuela de Salamanca, le estaba siguiendo la pista al tema de la usura, del dinero y tal, se da cuenta y dice, anda, esto, ahí lo que, eso es dinero. Eso es dinero. Y se da cuenta de que es dinero que crean los orfebres sin ningún respaldo, porque el volumen de papeles que circula es mucho más elevado que lo que hay en sus cajas de caudales. En 1500 y pico ya lo escribe Luis de Molina. ¿Y todavía es que no se han dado cuenta? Pues ese es el problema. Bueno, el enigma es que la deuda es el negocio de la banca y que esas grandes obras permitían generar esa deuda. Y esa es la que ha explicado que se hayan creado esas cosas. Es verdad que con el beneplácito de una población que no se daba cuenta o que no quería, y con partidos que a su vez ganaban dinero con eso, con comisiones y con un sistema institucional que favorecía que eso se hiciera, ¿no? Cuando yo hice un documento para esta fuerza política que luego no ha tenido mucho éxito, yo hacía... ¿La fuerza o el documento? Las dos cosas. Bueno, yo hablo de mi documento. Yo hacía... No tenía que hablar de tu libro, ¿no? Vale, no, pero... No, hice una propuesta que cayó, vamos, que como si nada, ¿no? Y que yo recogía... que lo habían estado haciendo otros economistas, y es que hay una cosa anómala a la hora de hablar de la deuda y de ese tipo de cuestiones, y es que la generación presente toma permanentemente decisiones que afectan a las generaciones futuras sin que las generaciones futuras tengan voz y voto. O sea, nosotros destruimos las playas, destruimos el medio ambiente, destruimos los recursos, las vistas, cargamos deuda para hacer este tipo de cosas, porque esa deuda de las autopistas se estarán pagando durante años, le echamos una carga sobre las espaldas a las nuevas generaciones sin que las nuevas generaciones se puedan pronunciar. Entonces nosotros, Vicente Navarro y yo, hacíamos una propuesta que era, oiga, creemos un espacio de decisión donde estén representadas las generaciones futuras. Es verdad que una generación futura no puede estar físicamente ahora aquí, pero sí podemos hacer que determinadas personas, por ejemplo, estén defendiendo, tengan como función defender el interés de esa generación futura. Los verdes, que en Inglaterra tomaron esta propuesta, incluso propusieron crear una nueva una
Cámara Legislativa adicional por elección, con el encargo de ser los representantes de las nuevas generaciones que no están presentes, ¿no? Si eso hubiera, si hubiera esos mecanismos de control, entonces no pasarían estos abusos que pasan sencillamente para aumentar la deuda, porque eso es aumentar el negocio bancario y de los grandes promotores. El cortoplacismo en la economía, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? No. Juan, ¿tú crees que tendría algún sentido, de alguna manera, para evitar esa creación artificial de dinero continuamente que lleva a esa locura, ¿no? ¿Volver algún tipo de patrón fuera el anterior o cualquier otro patrón que de verdad situara la creación de la riqueza y por tanto del dinero circulante con una realidad, algo más palpable, ¿no? Para evitar esta excesiva especulación? ¿Tendría algún sentido? Mira, hace unos meses hubo un debate en el Parlamento británico sobre el sistema de creación de dinero bancario. Todos los representantes que intervinieron de todos los partidos, de todas las corrientes, estaban de acuerdo en que el sistema hay que cambiarlo. Incluso la secretaria del Estado, se llama secretaria técnica del Tesoro, en aquel momento, en su intervención, dijo: yo la única duda que tengo es si hay que cambiarla, hay que cambiarlo profundamente o hay que destruirlo. O sea, había un acuerdo total. Sobre las alternativas, es verdad que cada uno, el tema es más complicado. Es un tema técnicamente complicado, porque las alternativas van, por ejemplo, desde crear, o sea, desde obligar a la banca que tenga un respaldo del 100% en los depósitos, que es, digamos, la alternativa más auténticamente liberal, porque hay economistas liberales que están en contra claramente de esto, un sistema tipo patrón oro. Otra propuesta muy interesante es separar a la banca de crédito de la banca de depósitos. O sea, hay varias alternativas, ¿no? Que fíjate hasta qué punto están ya en el debate, que el propio Fondo Monetario Internacional hace un par de años o por ahí incluso publicó un informe sobre un informe de los años 30 del siglo pasado, hecho por Fisher y otra serie de economistas, en el que planteaban alternativas al sistema, ¿no? Esto tiene que caer. O sea, el sistema de reserva fraccionaria, que es como se llama, es algo que inevitablemente va a desaparecer. El problema, la duda es si va a desaparecer de una manera más o menos tranquila o con un cataclismo financiero, pero es que ya el nivel de generación de deuda es tan desaforado y la separación entre esa producción de deuda y de esa economía artificial y la actividad productiva es tan grande que yo creo que eso está condenado. Ahora, la alternativa no es fácil y yo creo que ahí lo sensato sería que hubiera debates técnicos, que hubiera manera. Yo creo que lo lógico es que no va a haber una solución que vaya a ser homogénea. Yo creo que eso va a requerir diferentes soluciones y medidas en planos muy diferentes, ¿no? Y que además se tomarán no de un día para otro, sino que irán generándose de una manera pues más o menos paulatina, que es como se van cambiando las cosas normalmente, ¿no? Siguiente pregunta. Buenas noches. Gracias por la presentación de este libro. Y quería expresar un pensamiento que tengo bastante general, que la democracia, los gobiernos, los partidos políticos, pues están bajo la tutela o secuestrados por una economía financiera. Este pensamiento, a la hora de votar, a la hora de escuchar a los dirigentes, me suena que todo es ficticio, porque en realidad lo que
gobierna es la economía financiera. La pregunta es, si es así, ¿cómo podría la democracia o los gobiernos recuperar su función inicial? Bueno, yo francamente no me siento capaz de responder a esa pregunta. Yo, como economista, lo que puedo decir es, si queremos que la economía funcione de tal manera que resuelva los problemas de la mayoría social y el sustento de toda la población, tienen ustedes que encontrar fórmulas de decisión democrática. Como persona, como ciudadano, tengo mi opinión, pero yo creo que esos son los otros científicos sociales quienes nos tendrían que proporcionar claves, ¿no? Yo, como economista, lo que puedo decir es lo que dice Amartya Sen, el premio Nobel: la democracia es el principal escudo de la población y sobre todo de los más pobres frente a las crisis y frente a la pobreza. Y es lógico que así sea, porque cuando no hay democracia significa que no tienes la posibilidad de defenderte y de que tus intereses cuenten a la hora de tomar las decisiones políticas que les dan respuesta. Pero en ese terreno yo francamente no me atrevo a opinar, ¿no? O por lo menos no me atrevo a opinar aquí en el marco como académico, digamos, ¿no? Buenas tardes. Mire, quería preguntarle sobre el Euribor y también anteriormente la Libra, con la referencia que se tenía entre los cambios entre bancos y tal, como en su momento resulta que se descubrió que ha habido unos engaños tremendos por el Banco de Inglaterra primero y después en Europa, con lo que los bancos, o sea, el Banco de Inglaterra ganó miles de millones de libras y después no hubo una repercusión nada importante, creo que hubo una multa pequeñísima. Y en cuanto al Euribor, igual, no ha habido ninguna repercusión sobre este engaño que hubo con respecto a todos los cambios entre bancos y, por supuesto, a las hipotecas que están referenciadas con ellos. Bueno, debo decirle que esa manipulación no ha existido solo en el caso del Euribor. En el libro precisamente cuento que otro de los engaños es decir, hay que dejar que los gobiernos, o sea, que los mercados funcionen libremente porque el mercado sin regular da soluciones de eficiencia, y yo pongo ejemplos de cómo en esas condiciones lo que hacen los mercados, dominados por muy pocas empresas, es controlar los precios, manipularlos, como ha pasado en mercados todos los mercados. Y en el caso del Euribor, pues ha habido una manipulación que la propia Comisión Europea detectó y multó con una cantidad, por cierto, que para la banca era irrisoria, y que fue acompañada de un criterio por parte de la Comisión Europea, por cierto, expresado en boca de Joaquín Almunia, que entonces era comisario de competencia. Bueno, no sé, ser comisario de competencia en la Unión Europea es un oximorón, pero en fin. Dijo Almunia, en representación de la Comisión, que efectivamente se había detectado que los bancos habían manipulado el Euribor, que los multaban, pero que eso no afectaba a los clientes. Sin embargo, precisamente aquí en Andalucía y concretamente en Sevilla, pues un abogado, Juan Moreno Yagüe, pleiteó en representación de un cliente, y hace unas semanas ha sido publicada la sentencia que le da la razón a este denunciante, y la sentencia del juez dice que por supuesto se puede reclamar y que la entidad tendrá que hacer frente, lógicamente, al coste que supuso el haber manipulado el Euribor en el pago de su hipoteca. O sea que no sé yo cómo va a terminar, porque además la sentencia técnicamente no es un como está ocurriendo con cierta frecuencia en nuestro sistema jurídico, no es un dechado de precisión técnica, porque deja pendientes algunos flecos,
pero lo cierto es que la sentencia establece que el reclamante, o sea, que el denunciante, el querellante, tiene derecho a que se le indemnice y, por lo tanto, a que el banco tiene que hacer frente a esa responsabilidad, ¿no? La multa, si mal no recuerdo, fue de la mitad de los beneficios, ¿no? Sí, eso ocurre siempre. Yo creo que señalo aquí y en los amos del mundo pongo ejemplos, claro. Al final multan, pero la multa es... En menos de lo que han ganado. Es irrisoria, ¿no? Bueno, irrisoria no, pero muy pequeña, ¿no? Bueno, primero felicitaros por interés en este tipo de conversación, ¿no? Conversar, dialogar sobre esto es interesante, sobre todo un tema tan complejo como el que estamos planteando, ¿no? A mí me parece que una de las cuestiones que lo planteaba ese Juan hace un momento es que estamos hablando de una disciplina humana, ¿no? Entonces, ahí, cuando se habla de las ciencias económicas, parece que está hablando de algo medible, cuantificable, objetivable. Sí, sí, se objetiva en los efectos que provoca, en el sufrimiento, en el malestar, en la queja de la gente, ¿no? Pero yo creo que hay una parte que es, tiene que ver más con lo interno, ¿no? Hay una ciencia también de la subjetividad, es como cada persona o cada sistema social o económico incorpora un poco esta práctica en lo cotidiano, ¿no? Es decir, la complejidad de lo humano nos lleva a entender, por ejemplo, cuando alguien miente, engaña deliberadamente, ¿no? O está cometiendo un delito, pero es un delito que tiene que ver con esa teoría que cada uno tiene respecto al otro, ¿no? El panorama es desolador, es decir, cualquier situación que te plantees, por ejemplo, sea en la industria o, por ejemplo, la industria farmacéutica, por decir, estas multinacionales con un poder impresionante. No sé si recordáis hace unos años que luego se hizo película, la obra de John le Carré, El jardinero fiero, algo así, ¿no? Y recientemente publicaciones interesantes como la de Whittaker y demás plantean cómo se engaña deliberadamente sobre ensayos clínicos, por ejemplo. Es un ejemplo, hay otros muchos, ¿no? Es decir, cuando se llega a ese grado de perversión, ¿no?, que provoca tanto sufrimiento y tanto daño, uno entiende que va a ser muy difícil resolverlo por este panorama que planteo, desde lo ideológico, desde lo moral, lo ético y lo social. Pero sobre todo, porque el ser humano, la característica del ser humano, tiene mucho que ver con esto, o cómo hemos evolucionado, ¿no? Uno mira la historia, y la historia sobre todo lo que ha sido la evolución en los últimos 30 o 40 mil años, según algunos expertos en antropología, se encuentra con que eso es algo que, por ejemplo, decía Ibsen, el dramaturgo, ¿no?, que parece que los hombres no podemos vivir sin las mentiras de la vida. Pero cuando esto se convierte en una especie de práctica habitual, que es lo que estamos viendo continuamente, bueno, me parece que esta especie de... Bueno, es muy complejo el tema, pero yo creo que si hay un paradigma que pueda ayudarnos es el de entender que es complejo y que esa complejidad no va a tener una solución ni simple ni fácil. No existe lo fácil, y menos en lo que es... Bueno, simplemente era una discusión y tenía que ver con esa disociación entre... Antes había la ciencia del espíritu, la ciencia de la naturaleza, ahora no. Ahora realmente la ciencia económica, bueno... Creo que la economía es muy importante como para dejarla en manos de los economistas, o la medicina, ¿no? Es tan importante para no dejarla en manos de los médicos. Yo creo que hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Bueno, solamente era eso. Reflexión, gracias. Nos vale como prólogo la reflexión. Sí, está. La incorporamos en la octava edición, ¿no? En el último capítulo, en la última pregunta, precisamente hago referencia a la teoría de la complejidad como uno de los componentes que hay en la economía alternativa y en los enfoques alternativos, ¿no? Efectivamente. Hola, Juan, una cuestión que te ha planteado antes Antonio y que me gustaría que profundizara y aclarara, que es la cuestión sobre la teoría del decrecimiento, ¿no? Primero una aclaración, la teoría del decrecimiento no se centra en el decrecimiento del Producto Interior Bruto, lo que plantea es que la economía tiene que resolver las necesidades humanas dentro de los límites de recursos que tiene el planeta, que la huella ecológica actual está por encima de la que el planeta puede sostener en el tiempo, y que por tanto lo que hay que reducir no es el Producto Interior Bruto, sino la huella ecológica. Esto me parece que es importante aclararlo para evitar malentendidos, porque esta pregunta es recurrente muchas veces en diálogos contigo, ¿no? Y en este sentido, lo que está planteando la teoría del decrecimiento es que en este siglo en el que entramos se nos acaba el petróleo, se nos acaba el gas, se nos acaba el carbón, que son los que están sustentando la economía actual, que la huella ecológica es fundamentalmente una huella de carbono, por tanto esa es la que hay que reducir, ¿no? Pero también se nos acaban otros recursos que son básicos
y que afecta al sistema alimentario, como los fosfatos, ¿no? O el cobre, que afecta a todas las telecomunicaciones. Entonces, lo que está planteando la teoría del crecimiento sobre la mesa y lo que debe de responder la teoría económica es cómo resolver estas necesidades humanas, como decías tú bien antes, sin comprometer las necesidades futuras, que no las estamos tomando en consideración al tomar las decisiones, de manera que efectivamente tengamos una economía sostenible, ¿no? Sí, ya, lo que yo he dicho antes es que a mí cuando me hablan de crecimiento o de decrecimiento, tengo que preguntarme por crecimiento o decrecimiento de qué. Es sencillamente eso. Vale, pues si es de la huella ecológica, estaría completamente de acuerdo en que hay que hacer decrecer la huella ecológica. Entonces estaríamos hablando de la teoría del decrecimiento de la huella ecológica que yo comparto. Pero como yo entiendo la economía, como todo aquello, aquellas actividades y todo aquellas acciones humanas orientadas al sustento de los seres humanos, pues no puedo estar en contra del decrecimiento en general. Quien cree que el sustento del ser humano, quien cree, no lo digo por naturalmente, quien cree que el sustento del ser humano depende de que haya actividad monetaria suficiente para que cree empleo e ingresos, defiende el crecimiento del PIB. Como yo creo que la economía es una acción humana que tiene que ver con muchas cosas, porque tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la producción de bienes, tiene que ver con la huella ecológica, tiene que ver con los recursos naturales, pero tiene que ver también con los afectos, tiene que ver también con el cuidado, tiene que ver también con los valores, tiene que ver también con la sociabilidad. Entonces no puedo referirme al decrecimiento o al crecimiento de algo, porque en eso comparto la idea de José Manuel Naredo cuando dice que no hay un solo indicador, un indicador que por sí mismo sea capaz de contemplar todas las dimensiones que se necesitan contemplar para analizar la actividad económica que satisface la vida humana. Porque yo acabo de decir que estoy a favor de una teoría del decrecimiento de la huella ecológica, pero desde mi modesto punto de vista, logrando el decrecimiento de la huella ecológica, no se garantiza de ninguna manera que el sustento del ser humano, en el mejor de los sentidos, quede garantizado en el mejor de los sentidos, porque hace falta algo más. Desde el punto de vista de la economía, entonces lo que entiendo es que es necesario avanzar hacia baterías de indicadores que contemplen todas aquellas dimensiones que hay que tener presentes para poder valorar y para poder actuar sobre las diferentes variables que influyen sobre las condiciones en que se desarrolla la vida humana, ¿no? Unas tendrán que crecer y otras tendrán que decrecer, ¿no? Es como yo lo veo. O sea, no es que esté en contra ni a favor, sino simplemente que creo que hay que ver las cuestiones complejas, ¿no? No es solo que aumente o que disminuya, sino es que el asunto es complejo. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, primero agradecer la aportación a través de este libro, que a personas de mi característica pues aclara muchísimas cosas, y yo solamente me he leído medio libro. Y yo ya he empezado las preguntas que he ido leyendo, pues aportándolas en mi círculo, y genera mucha sorpresa. Pero ese intercambio que he tenido, pues me genera la reflexión de que no aporto con soluciones, como que descubres cosas. Pues mira, lee este libro, trata sobre estos temas, en un formato de preguntas de 10 minutos, te aclara muchas cosas. Pero hay una mirada ahí que, bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo hago esa metáfora de que, bueno, nosotros somos hormiguitas, ¿no? Y los osos hormigueros son toda gente que está ahí vosotros describiendo y empiezan con la trompa a absorber todo lo que nosotros vamos produciendo. Y nosotros como ciudadanos, la masa productiva que generamos como trabajadores,
¿qué frente podríamos hacer nosotros como para crear una economía alternativa relacionándola con ese documento que elaboraste para el partido político sobre las cooperativas? Porque yo recuerdo que era muy interesante lo de las cooperativas a pequeña escala, a media, incluso a un nivel alto económico, que animabas a que se potenciara eso políticamente. Porque eso lo veo yo más factible para una persona de mis características, como en un entorno del mundo del deporte, con gente de todas las edades y de todos los niveles, a la hora de hablar de estos temas, descubrir estos hormigueros, abrir los ojos y se quedan sorprendidos como si no, esto está pasando. Recuerdo el caso concreto del pacto de los intereses, ¿no? de los bancos, ¿no? Y que el Banco Central Europeo, pues el Banco Central, ¿no? Que este ejemplo se quedan como sorprendidos con los ojos abiertos, pero lo de las cooperativas lo veo muy interesante, pues si puede destacarlo o comentarme un poquillo cómo podría ayudar a las cooperativas para animarnos a la gente que producimos algo y sumarnos a alguna iniciativa de estas características o crearlas nosotros. Bueno, un poquito, yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Es decir, bueno, en este libro lo que yo he procurado es tirar del velo del pensamiento que hay detrás. ¿De qué pensamiento? ¿Qué le dicen a la gente? Es que los bancos públicos han fracasado. Es que la banca pública es un desastre. Es que lo que mejor funciona son las empresas privadas. Yo, en este libro, sencillamente lo que he procurado hacer es demostrar que eso es una falsedad. O sea, que hay un estudio hecho sobre 500 y pico bancos en el mundo, en todo el mundo, que demuestra con indicadores que la banca pública ha hecho frente mejor a la crisis que la banca privada. Siempre que comento esto, siempre hay alguno que dice, ¿y las cajas de ahorros qué? Hombre, estamos hablando de 500 bancos, no de la caja de ahorro de tu pueblo. O, por ejemplo, como digo, que las empresas guiadas por el afán de lucro o con un diferencial de salario muy grande no funcionan mejor, sino todo lo contrario, que las empresas cooperativas o las empresas en donde hay una mayor igualdad salarial. Entonces, pues era lo mismo que antes. Si el blanco lo da a la vaca, es decir, si sabemos que cooperativas, igualdad salarial, cooperación a la hora de poner en marcha iniciativas de creación de empleo y de empresas funciona mejor, creémoslas. Lo que pasa es que hablemos claro. Las corrientes que desde hace más de un siglo vienen diciéndole a la sociedad que hay que acabar con esto que se llama capitalismo, lo que le piden a la sociedad constantemente desde hace ya casi más de un siglo es que la sociedad haga un acto generalizado de fe y crea eso, y se crea eso que se le dice que hay que hacer. Y la gente normal y corriente, pues cuando hace actos de fe los hace en la iglesia, que es donde hay que hacer los actos de fe, pero la gente no tiene por qué creerse lo que se le dice. ¿Y qué ocurre? Que cuando, en lugar de pedirle a la gente que haga actos de fe, se le ponen por delante experiencias de organización diferente de la vida social y de la vida económica, puede decir, oye, pues esto funciona mejor. Y si en lugar de hacer propuestas de esa naturaleza simplemente en el papel o en la creencia o en el discurso, pues se pusieran en marcha formulaciones de otro tipo, a lo mejor la gente reaccionaría de manera diferente. ¿Por qué en las encuestas la gente aprecia más la sanidad pública que la sanidad privada? Porque ve que funciona mejor. Claro, cuando empieza a no funcionar bien es cuando dice, oye, pues a lo mejor la privada. Por eso quienes defienden la iniciativa privada en la salud, en la educación, no se dedican a ir diciendo, ¿usted ha visto alguna vez a un defensor de la educación privada, de la salud privada, de los de verdad, de los que ganan dinero con eso, salir en televisión diciendo que la defienden porque funciona mejor? Eso lo hace mi amigo Daniel Lacalle, que es un ideólogo de eso.
Pero en realidad quien gana dinero con eso y quien pone en marcha las estrategias no se dedica a escribir libros sobre eso, se dedica a procurar que se deteriore el servicio público para que la gente vea que funciona mal y se crea entonces que lo que hay que hacer es irse al servicio privado. Por eso lo que a lo mejor hay que hacer es ser igual de inteligentes y poner en marcha alternativas que funcionen. O sea, si, por ejemplo, entre colegas de trabajo, vecinos, amigos, crearan una cooperativa financiera, pues a lo mejor no tendríamos que estar protestando por el enorme poder que tiene la señora Botín, porque no habría que ir tanto a la oficina de la señora Botín. Pero no hay suficientes ejemplos, experiencias de ese tipo. En otros libros, yo lo que he propuesto es que yo creo que hay que anticipar el futuro. Hay que hacer menos retórica y hay que anticipar el futuro. No vale con decirle a la gente que es el afán de lucro, no. Ponga usted en marcha una iniciativa donde la gente vea que sus problemas del día a día se resuelven mejor de manera solidaria, de manera colectiva y cooperativa, como los hay. Y cuando eso existe y cuando eso funciona, la gente lo aprecia. Y por eso, los contrarios a estas opciones lo que hacen no es retórica, lo que hacen es evitar que funcionen bien y procurar que no funcionen. Por eso, en esta coyuntura en la que estamos viviendo, en la que hay un afán tan grande de volver a las expresiones más de lucro de estas experiencias, yo creo que sería importante defender ideas que planteen en primer lugar pues esos lazos colectivos y esa reivindicación del bienestar de los seres humanos, ¿no? Mi pregunta está prácticamente contestada, pero ya que se me ha dado el turno, la voy a formular. En la respuesta a la primera pregunta dice que esa tremenda deuda la pagarán generaciones futuras. Y tú y yo, y muchas personas, sabemos que eso es imposible. La deuda pública, ni la española, ni en general mundial, se puede pagar. Es imposible que se pague una generación de fondos suficientes. Aparte de no pagar esa deuda pública, por ejemplo, el Fondo de Reserva de Pensiones está invertido en deuda pública. Por lo cual, bueno, voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Hasta cuándo crees tú que se podrá mantener este sistema como se está manteniendo, inyectando fondos de forma ilimitada? ¿Hasta cuándo para que reviente del todo? ¿En el tema cuál? El sistema financiero, perdón. Perdón, yo quería aprovechar mi situación aquí de privilegio para añadir por qué no se puede pagar la deuda pública. No, la deuda pública la deuda. La estamos pagando diariamente. ¿Cómo? O sea, la deuda pública estamos pagando 30 y tantos mil. Aquí veo a personas que conocen bien la administración pública andaluza. La estamos pagando y bien. Lo que pasa es que es evidente que no se puede pagar entera, porque lo que estamos pagando, o sea, una deuda al 7% de interés se duplica en 10 años. Lo que estamos pagando, miren, desde el año 1995 hasta aquí, en España, el 65% de la deuda que se ha generado proviene de intereses. Si desde el año 95 hasta aquí el Estado español hubiera sido financiado, no digo con más, sino con la misma generosidad con que han sido financiados los bancos ahora, en lugar de tener el 100% de la deuda, tendríamos 30 o 25, y eso contando con el incremento de gasto público extraordinario para la banca y tal y que cual de la crisis. Si contáramos hasta el año 2008, pues estaríamos en un 11%. Hay un estudio también hecho para Francia. Si desde el año 1973, creo que lo cito también en el libro, si desde el año 1973, que es cuando dejó de financiar el Banco de Francia al Estado francés, hasta antes de la crisis, 2007, el Estado francés hubiera sido financiado sin intereses, porque el Banco Central no tiene por qué cobrar intereses, puesto que crea el dinero de la nada, y eso no quiere decir que lo tuviera que financiar irresponsablemente, no, con un comité del Banco Central determinando correctamente qué se debe o no financiar, pero si incluso ese todo el gasto que realizó el Estado francés desde el año 73
al año 2007 hubiera sido financiado sin intereses, como tiene que ser, por el Banco Central, en ese caso el Banco de Francia, de haber existido, la deuda a la que hubiera llegado el Estado francés hubiera sido el 4 o el 5% del PIB, y tenía el 80%. Por lo tanto, del 4 al 5 hasta el 80% son intereses. Estamos pagando intereses por algo que no cuesta nada. Claro, cuesta, se aprobó un tratado de Maastricht que prohibía a los al Banco Central Europeo financiar a los gobiernos. ¿Para qué? Pues para que los financien los bancos comerciales. Pero oiga, que el Tratado de Maastricht no se aprobó de la mano de unos marcianos armados con sus fusiles que llevaron a la gente a votar. El Tratado de Maastricht se aprobó porque la gente fue a votar y lo votó. Es verdad que en otros sitios no se votó, y cuando no se votó se volvió a votar, hasta que no se votó, se votó lo que se tuvo que votar, que no se votaba, que se votó. Pero se votó. Entonces, por eso es importante que la gente se entere que esto es un engaño, es un fraude. Estamos pagando deuda que es simplemente los intereses de la deuda. No hay razón ninguna para que el gobierno no sea financiado por el Banco Central. Insisto, eso no quiere decir que financie las barbaridades que se están construyendo para que los bancos puedan cobrar intereses por la deuda que acompaña a esas infraestructuras, sino que hubiera naturalmente pues esa comisión plural personas que efectivamente determinen que se financia o no. Pero insisto, incluso financiando lo que no tendría que haberse gastado, incluso así, si se hubiera financiado sin interés, pues la deuda sería mínima. Estamos pagando intereses. Y en todo caso, perdón, el problema no es solo la deuda pública, sino también la deuda privada, lógicamente. Última pregunta. Qué presión, ¿no? Se te ha cambiado la cara. Ahora ve que pregunto. Buenas noches, muchas gracias a todos los intervinientes. Muy interesante la exposición de Juan. Habría mucho debate, pero voy a evitarlo y me centro en una de economistas, como economista que soy, igual que él, ¿no? La pregunta es, ¿por qué los economistas tienen tan mala fama? ¿Por qué a lo largo de la historia los economistas son lúgubres, son tristes, son mentirosos? Y cuando César quiere conquistar la irreductible aldea gala, lo que se le ocurre como arma de destrucción masiva es mandar a un economista para que consiga la enemistad entre Acelis y Obelis, y lo consigue. No lo conquista porque al final los amigos son los amigos, ¿no? Pero el arma se utilizó, ¿no? La pregunta es esa: ¿por qué los economistas tienen tan mala fama cuando, si miramos hacia atrás, no hace falta, en fin, hacemos una rápida visión por lo que es la historia económica, ¿no? Pues ahora estaremos pasándolo mal, hay personas que lo pasan muy mal, la situación no es buena, pero no es menos cierto que, con carácter general, y repito, con carácter muy general, vivimos mejor que nunca. La tasa de vida es mayor que nunca, los niveles generales de bienestar son mayores que nunca, bueno, etcétera, ¿no? Como se quiera decir, ¿no? Entonces, el porqué de esto, ¿no? Y luego una sugerencia sobre el título del libro, si no entiendo bien, ¿no? Acerca de que no te dejes engañar por los economistas, ¿no? Al final los economistas como personas, pues son como las personas, los hay listos, los hay torpes, los hay honestos y los hay deshonestos. Pero yo más bien la sugerencia es, no te dejes engañar por los economistas deshonestos. Porque para los honestos, pues es policial, ¿no? Pero lo que tienes que tener mucho cuidado son los que son deshonestos y los cuales tú has dado muy buenos ejemplos. Y muchas gracias. Bueno, es verdad que Carlyle ya decía que la economía era una ciencia lúgubre, porque seguramente tiene que empezó a partir de precisamente pues de gran parte de la escuela de Salamanca y después a ser una ciencia de lo monetario, ¿no? Era la ciencia de la escasez. Era la ciencia que estaba permanentemente llamando a los seres humanos a recordarle que se enfrentaban a un mundo que les ofrecía miseria, dificultades, ¿no?
Pero yo creo que eso es también, la verdad, un poco injusto, ¿no? Porque yo creo que los economistas y la economía y el conocimiento que tenemos también de la economía es la fuente de un progreso material impresionante, ¿no? Material y espiritual y de todo tipo, ¿no? Aquí no es el caso, aunque creo que también, bueno, una mención muy rápida hago, ¿no? Pero me gusta mucho citar últimamente un informe que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano con motivo de su 25 aniversario, en el que, bueno, precisamente se titulaba El desarrollo funciona. O sea, cuando hacemos lo que hay que hacer, las cosas funcionan. Y lo que ocurre, claro, que a veces, pues, los seres humanos somos, seguramente, no sé si por naturaleza o no, seres dispuestos a estar siempre insatisfechos. Pero aquí en Andalucía, pues hace 30 o 40 años, cuando la gente en el campo se caía de la mula y se rompía la cadera, se quedaba allí. Y ahora, pues, tenemos un hospital casi en cada comarca. Y desde luego pueden pasar cosas y puede haber recortes y puede ir mal la cosa, pero en una tierra como la nuestra, que la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, ha vivido lo que ha vivido, pues el progreso es innegable. No solamente aquí, en ese informe de las Naciones Unidas se señala cómo prácticamente la inmensa mayoría de los países del mundo han mejorado niveles de bienestar. Y eso es importante, o sea, eso significa que hay menos gente que se muere, que hay menos gente que sufre. Naturalmente eso no significa que esté todo resuelto. O sea, he dicho antes, 40.000 personas se mueren cada día de hambre en el mundo. 2.700 millones de personas carecen de acceso al agua limpia. Agua limpia es el primer lujo para casi la mitad de la humanidad, ¿no? 2.700 millones, ¿no? Pero es verdad que hace unos años no eran 2.700, eran 4 o 5.000, ¿no? Bueno, en la proporción, ¿no? Entonces, también eso lo han hecho los economistas. Y los economistas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues han sido los que han puesto en marcha esos planes que decía, cuando se ponen en marcha y hacemos desarrollo inclusivo, cuando incorporamos a las mujeres, cuando generamos igualdad, cuando las instituciones son limpias, transparentes y no corruptas, cuando el Estado hace lo que tiene que hacer, cuando las empresas funcionan bien, entonces, dice las Naciones Unidas, el desarrollo funciona. Entonces, es posible generar bienestar, es posible generar una vida diferente. Y eso lo hemos visto en todas las naciones del mundo. Y lo hemos visto de la mano de economistas de todas las corrientes ideológicas. O sea, eso no es patrimonio solo de economistas en el PNUD, hay economistas de su padre y de su madre, ¿no?, que les une en ese caso una idea de poner en marcha mecanismos que mejoren la vida de la gente. Y yo creo que lo que hemos perdido de vista en las últimas décadas es que las políticas públicas y la acción colectiva debería tener una especie de imperativo kantiano de ética previa a cualquier otra cosa, que pusiera sobre la mesa como un prerequisito mejorar la condición de vida de los seres humanos, sea cual sea. Y hemos perdido ese norte de una manera a veces ya indisimulada. Hace unos días, la Comisión Europea plantea hacer un plan de gasto militar y dice, y no contará en el déficit. Podemos discutirlo, pero oiga, ¿no se da usted cuenta de que ha estado condenando a millones de personas a perder lo más elemental, la asistencia pública más mínima, porque no llegaban, porque superaban el déficit público? ¿No podía haber habido en Europa? Vamos a dejar a un lado grandes corrientes de pensamiento económicas, pero ¿no podía haber habido en Europa un plan de socorro a las personas que estaban perdiendo, señoras mayores, abuelos que perdían su vivienda, que se morían de hambre literalmente en Europa? ¿No podía haber habido un plan de socorro para esas personas que no contaran el déficit, y el gasto militar sí puede descontarse del déficit? ¿No ve usted que eso es una inmoralidad
flagrante. Es un contra sentido ético de primera categoría. Entonces, yo creo que hemos perdido ese sentido del hacer un compromiso ético por eso. Y yo creo que ahí es verdad que la economía, que durante mucho tiempo también ha servido para apuntalar otras estrategias de mejora, pues tiene mucho que decir, ¿no? Porque seguramente si los economistas hubiéramos sido mucho más claros a la hora de decir, oiga, podemos hablar de doctrinas, podemos hablar si la política monetaria, si la fiscal, pero por encima de todo está la vida de la gente. Y yo creo que eso se ha dejado de lado. Es verdad que eso no es cuestión solo de los economistas, ¿no? Pero efectivamente creo que lo hemos dejado a un lado, ¿no? Y comparto contigo la idea de que en todo caso yo creo que a mí siempre me gusta terminar y empezar. Yo creo que hay que ser muy optimistas. O sea, es que la mejora en las condiciones de vida de los seres humanos es inmensa. Es que a veces perdemos el norte. Es que mi madre no podía firmar un cheque por su cuenta. Es que no hace tanto que no podía votar las mujeres. Es que nos olvidamos de cosas que se han conquistado hace relativamente poco. Oiga, la salud universal, la sanidad universal no existe de por vida. Tiene muy poquito tiempo en España, por razones de todo tipo. Entonces son conquistas que cuesta hacerlas, y claro, lo lamentable es un poco cuando se vienen abajo, ¿no? Yo creo que eso tiene también mucho que ver con una cuestión que en el mundo de la economía está permeándonos, ¿no? Y es que seguramente los economistas estamos siendo estamos sufriendo, ¿no? Estamos siendo víctimas de una enfermedad colectiva, que es la creciente incapacidad para el diálogo. Ayer yo presenté el libro en Granada y un joven, como en un coloquio como este, me dice, bueno, yo también quiero hacerle una pregunta. ¿Qué saca usted? Me habló de tú porque me conoce, ¿no? ¿Qué sacas tú, Juan, de llevarte bien con economistas ultraliberales con los que no tienes nada que ver? Fíjate la pregunta. Yo le tuve que responder. Digo, es que si yo escribo estos libros es porque quiero que España sea un país mejor, que mis compatriotas vivan mejor. ¿Y qué hago? ¿Fusilo al ultraliberal o dejo que el ultraliberal me fusile? ¿O me siento hasta que me muera a ponerme de acuerdo en lo que pueda ponerme de acuerdo para que vivan mejor mis compatriotas? Y esa actitud hacia el diálogo y hacia el entendimiento, que un país y una economía, que es de lo poco que yo puedo hablar, solo sale adelante si hay compromiso cívico para que salga adelante, pues yo creo que lo hemos perdido los economistas y en general la ciudadanía, ¿no? Y o se recoge eso que es prepolítico, que se cultiva en las familias, en los grupos de amigos, en las tertulias, tomando copas, o recuperamos esa capacidad de dialogar con quien no es como nosotros, entonces pues estamos condenados a vivir el infierno aquí. Porque el infierno, si es algo, tiene que ser un sitio en donde a uno le hagan creer que él es el bueno y todos los demás son los malos. No sé si así contesto a la pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora cuando salgan pueden comprar economía para no dejarse engañar por los economistas deshonestos. Gracias a todos.